En nombre del Führer, todos quedan detenidos. Laura, por favor, ven conmigo. ¿Qué quieres? Voy a irme de aquí. ¿No vas a esperar a tu marido? No, porque Oscar no vendrá. Lo veré mañana en la casa del lago. Vamos a descansar ahí varios días. ¿Piensas viajar de noche? Sí, voy a tener que arreglar la casa para cuando él llegue. ¿Por qué no me habías dicho nada de eso? Ya no preguntes, debo irme. Acompáñame. Dime la verdad, ¿qué sucede? ¿Por qué estás tan nervioso? ¡Rusian! ¡Sputnik! Perdona, temo que tu marido no permita que me vaya. Eso júralo, ya lo conoces. No invita a las gentes, las rapta. Creo que tiene intenciones de que esto dure hasta el martes. Ayúdame para que salga, Laura. Trataré, aunque creo que esto puede costarme el divorcio. Dile al vigilante que abra, por favor. Eso no va a ser fácil. No le digas a nadie a dónde voy, a nadie. Está bien. Recuerda que ninguna persona debe saber a dónde fui. No lo olvides. Descuida. ¿Abrir? Perdón, señora, pero su esposo me ordenó que no dejara salir a nadie. Yo se lo explicaré después. Hay una persona herida en aquel carro. Van a llevarla al hospital. Es muy urgente. Abre. Thank you.
¿Bueno? Sí, operadora, quisiera comunicarme con el Hotel New York Hilton. Sí, el número es IL3229. Sí, comuníqueme con el señor Oscar Ayala. Habla su esposa. Sí. Sí, pásela. ¿Hola? ¿Hola, Oscar? Oscar. Sí, habla Ángela. Vine a la casa de Laura. Hay una fiesta. Sí, mañana estaré en la casa del lago. ¿Sí? ¿Cuándo vas a venir? Ah, maravilloso. Solo quería saber eso. ¿Qué tal va todo? Me alegra oírlo. Sí, sí. Te veré mañana. Sí, mi vida, te extraño mucho. Sí, querido, ahora no puedo decírtelo. Hay muchas personas alrededor. Sí, mañana te lo diré. Que descanses. Thank you.
¡Salga usted de ahí! ¿Qué hace usted aquí? No vaya a disparar. No he hecho nada malo. Eso dígaselo a la policía. Oiga, no tiene que llamarla. Yo no he robado nada. Eso se lo va a decir a la policía. Busque en la casa. Vea sus cosas. Ni siquiera he subido. ¿Por qué entró en mi casa? Quería comer algo. Eso no le daba derecho a forzar la cerradura para entrar aquí. Es muy cara. Salga de aquí. Mire, había unas latas y esta botella de vino. Podría trabajar para pagarle esto y la compostura de la puerta. Eso no va a ser necesario. Podría cortar leña o limpiar el sótano. Ya le he dicho que salga. ¿Podría esperar a que pase la lluvia? No. Salga de aquí. Es mejor que salga. Salga o disparo. ¿Qué le pasa? ¿Esta herida? No, está borracha. Ayúdeme a llevarla adentro. No,
Puede ponerla ahí. ¿Está herida? No. Lo que necesita es dormir. Es para usted, por haberme ayudado. ¿Puedo tomar un trago? Tengo frío. Gracias. Me hacía mucha falta. ¿Es amiga suya? No, jamás la había visto en mi vida. Entonces, ¿cómo es que estaba en su coche? No tengo idea. ¿Es suya la casa? ¿Vive aquí sola? No, con mi esposo. Vendrá en cualquier momento. Ya entiendo. A él no le gustaría encontrarme aquí. Podría pensar otra cosa. ¿Puede marcharse ahora? Gracias. Jaime, díganle que venga. Aquí no hay ningún Jaime, despierte. No, 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 despierte, tiene que irse. Hola.
Nunca había visto a nadie tan borracho. No le entendí lo que decía. Dígame, ¿hice muchas tonterías? No estaba usted en condiciones de hacer ninguna. ¿Dije algo inconveniente? No, solo preguntó por Jaime. ¿Jaime? Entonces debo haber estado en perfecto delirium tremens. ¿Cómo es posible que haya preguntado por ese cretino? ¿Quién es él? Mi marido. No logro entender que alguien pueda dormir con ese ajetreo, especialmente cuando se maneja en esa horrible carretera. ¿Ha probado alguna vez champán con vodka? No. Entonces el día que lo haga se lo explicará. Es una mezcla diabólica. Y dígame, ¿por qué escogió mi auto para dormir? No sé, de repente me sentí mal en la fiesta y pensé regresar a mi casa. Salí al jardín a buscar mi auto y desde ese momento no recuerdo nada. Lo siento mucho. Bueno, ya no tiene remedio. Oiga, de verdad lo lamento. Si hay forma de irme, me iré inmediatamente. Entiendo que no es agradable tener una extraña en la casa. Tengo la impresión de estarla importunando. No, no es eso. Es que estoy algo nerviosa. Pensé que estaba muerta. Poco faltó. ¿Tienes un cigarrillo, Ángela? Me dijiste que te llamabas Ángela, ¿verdad? Sí. Son inevitables las cosas extrañas en casa de los Armentero. Te confieso que sin necesidad de los Armentero, he hecho cosas peores. Una vez desperté desnuda en un campo de fútbol. No, no puedo creerlo. Yo tampoco lo creí hasta que empezó el partido. Toma, ponte esto mientras se seca tu ropa. Espero que te sientas mejor. Sí, pero la cabeza me estalla. ¿Tienes algo para el dolor? ¿Qué es lo que te gustaría? Brandy. Pensé que el mozo que hace el aseo había abierto las latas, pero cuando vi que la cerradura de la cocina estaba forzada, comprendí que alguien estaba adentro. ¿Y qué clase de hombre es? Impresiona verlo.
Es muy repulsivo. Tal vez esté loco. ¿Y lo dejaste ir así como así? Creí que era lo mejor. Después de todo, solo entró a comer. ¿Él me sacó del coche? Sí, yo sola no hubiera podido. Oye, estás impresionada. Me dan miedo las gentes que tienen hambre. Bueno, ella se fue. ¿Quieres oír música? Sí, por favor. Algo alegre. ¿Qué te parece esto? No sé. Ponlo. ¿Y tu marido? Llegará mañana. Vamos a pasar varios días aquí. Desde que compramos esta casa, nunca hemos podido estar solos. ¿Y eso? Demasiada vida social. Cuando no eran socios o posibles clientes, eran amigos y familiares y, adiós, intimidad. Estás enamorada de él, ¿verdad? Es un hombre muy especial, inteligente, tierno y tan gentil. Nos enamoramos el primer día que nos conocimos. Nacidos para amarse. ¿No me crees? En lo que no creo es en los procesos simples. Llegué, amé y me casé. No. La vida es mucho más complicada. Más difícil. Brandy. Mónica, ¿qué es lo que ibas a decir? Más sucia. Mira, esto lo bailé hoy en la noche. Sí, es muy popular. Aprendí un paso sensacional. Mónica, cuéntame de ti. No hay mucho que decir. Soy de esas damas de sociedad que sale todos los días en los periódicos. Voy a los desfiles de modas y soporto a mis compañeras de té canasta. Y tengo un club. ¿Un club? ¿Qué clase de club? De los que ayudan a la infancia desnutrida. Se trata de evitar que los niños pobres, cuando crezcan, se vuelvan comunistas. ¿Tienes algo de comer? Te prepararé un sándwich. ¡Va! Mónica, ¿cómo es tu marido? ¿Rico? Yo no pregunté eso. Pues no hay nada más que eso. Es una máquina de hacer billetes. Cero talento, cero sensibilidad. ¿Se puede vivir con un hombre así? ¿Por qué no? Lo veo poco. No se mete conmigo y me deja hacer lo que me da la gana. ¿Tienes hielo? Sí, en el bar. ¿Sabes, Mónica? Yo no creo que seas feliz. ¿Doy esa impresión? Tú vas por el mundo haciéndote la cínica. Pero todo lo que dices es... estudiado, espose, pero yo creo que tú... ¡Ángela! ¿Qué pasó? El hombre, el vagabundo, estaba ahí. ¿Estás segura? Segura.
Jamás podré olvidarlo. Debemos llamar a la policía. No, no es necesario. Ayúdame. Insisto en que debemos pedir ayuda. Yo lo haré. ¡Mónica! No. Por favor, trata de entender. Si llamas a la policía, habrá un escándalo. Mis vacaciones se echarían a perder. Si ese hombre sigue rondando la casa, no habrá vacaciones para ti. Estás arriesgando la vida. ¿Entiendes? No. Tienes que comprender, no debemos complicar más las cosas, Mónica. Es imaginación solamente. ¿Es imaginación ese hombre afuera? No, pero mientras esté armada... ¿Tienes un arma? Sí, tengo un... ¡El rifle! ¿Dónde está? Lo dejé junto al auto cuando te trajimos. No está. Él debe tenerlo. La operadora no contesta. ¿Qué operadora? Este teléfono no es directo. Está controlado desde la oficina central. Es inútil. Ya pasan de las 12. Por favor, conteste. Es muy urgente. No van a responderte. ¡Conteste! Déjame. Yo insistiré. Déjame, están llamando. Tu turno termina a las 12. Y ya pasan 10 minutos. Espera. Arreglado. ¿Qué pasa? No responde la central. ¿Lo ves? No. Pero sé que está ahí, en la oscuridad, esperando algo. Mónica, estamos actuando como dos histéricas. Él no se ha marchado. Sigue ahí porque... porque está lloviendo. ¿Y el rifle? Si pensara en hacernos daño, ya lo hubiera intentado. Tienes tanto miedo como yo. ¿Verdad? Ángela, debemos estar locas. El coche, tu coche. No necesitamos el teléfono. Podemos irnos ahora mismo. ¿Cómo no se nos había ocurrido? No, no debemos hacerlo con esta noche. Es peligroso. Ángela, tenemos que irnos. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en llegar al pueblo? Tal vez 15 minutos. ¿Lo ves? Ir y volver con la policía, que detengan a ese vagabundo y todo quedaría arreglado en menos de una hora. Ya no insistas. No me moveré de aquí. Pero es absurdo. Entiéndelo. La que no puede entenderlo eres tú. Ángela, yo también alguna vez tuve un amante. Hice cosas absurdas por verlo. Tienes una cita y no quieres renunciar a ella. No te lo reprocho. Pero tengo miedo. Tengo mucho miedo.
Toma. Llévate el auto. ¿Y tú? Está bien, ese no es problema tuyo. Vete ya y llévate tu miedo. Ángela, no. Sal de aquí. Ángela, abre. Ángela, ábreme, por favor. Ángela. Ángela, ábreme. Es inútil utilizar el auto. Le sacó el aire a las llantas o la rompió, no sé. Tranquilízate, Mónica. Cálmate, no te pongas así. Tenemos que pensar. ¿Pero qué quieres que piense? Si nos tiene a su merced, nos matará cuando quiera. No hay un vecino cerca. No, el más cercano está a 2 kilómetros. Esta maldita costumbre que tiene la gente de aislarse. Vivimos como si todos nos odiáramos. No sé qué gusto le encuentran a la soledad. Por favor, Mónica. Lo siento, Ángela. Es que no soporto esta situación. Me desespera esta impotencia. Ya deja ese tema, ¿quieres? No sigas inquietándote. Lo siento, Ángela, pero no puedo. Cuéntame tu vida. No vale la pena. ¿Sabes una cosa, Mónica? Tengo la impresión de que te la pasas muy divertida. No, es una vida estúpida y vacía. Tal vez si tuvieras un hijo. ¿Lo tienes tú? No, pero vive repitiendo esa necedad. Mi marido quería hijos. Y yo dinero. Ese fue el arreglo. Le di 2. No sé para qué. Porque no sirven para nada. ¿Sabes? Es la más espantosa de las humillaciones. Ni siquiera nuestras propias entrañas nos pertenecen. Hay que prestarlas para que un mediocre crea que se inmortalizó. No pensé que fueras así. Porque eres una romántica. Un auto. Sí, se acerca un auto. No salgas. ¿Es la persona que esperabas? Sí, supongo que sí. De milagro no me estrellé en la carretera. Le presento a una amiga. Esto sí que es sorpresa. Pasa, Raquel. ¿Se conocían? Mucho. ¿Es esta la persona que esperabas? Sí. Ha venido a tratar un asunto personal. Por lo visto, van muy bien los negocios, Raquel. Usted me aseguró que estaríamos a solas. Llegó inesperadamente. No tiene importancia. No voy a intervenir. ¿Cuánto te ha sacado ya? No sé a qué te refieres. Sí, sabes. Ahora todo está muy claro. Tu marido te supone en una fiesta mientras tú vienes a pagarle a esta encantadora arpía por su silencio.
¿Es muy grave lo que tienes que ocultar? Mónica, te equivocas, estás equivocada. Yo no sé de qué estás hablando. Por favor, Ángela. No eres la primera ni la última mujer que hace tratos con Raquel. Y a propósito, ¿sigues teniendo la misma tarifa? Le advierto que no voy a soportar que esta estúpida... ¿De qué se conocían? De... Lo mismo. Nada más que conmigo no resultó el chantaje. Me negué a pagar y entonces ella envió una carta a mi marido diciendo que yo tenía un amante. Mi marido me calculaba dos. Se tranquilizó mucho al saberlo. A eso le llamas marido. Es el hombre perfecto, querida. ¿Lo tuyo es igual? No le des ni un centavo. Cuéntaselo todo a tu marido, si no está bruja, te sacará hasta la última gota de sangre. No, Óscar jamás me lo perdonaría. No todos los hombres tienen tan amplio criterio. Todavía los hay decentes. Qué lástima. En fin, sigan con su arreglo y hagan de cuenta que no estoy. Mónica, perdona. Déjanos solas, te lo suplico. De ninguna manera. Cuando terminen su negocio, nos iremos las tres de aquí. Ese hombre debe estar todavía ahí afuera. ¿Qué hombre? Un vagabundo. Penetró aquí para robar comida. Ahora está afuera, rondando la casa. Ustedes no me necesitan. Tienen un coche allá afuera. Las llantas están desinfladas. Nos iremos contigo. Ni pensarlo. La carretera está inundada. No se puede regresar. Pero es necesario salir de aquí. El coche quedaría atascado en el lodo. Estuvo a punto de sucederme cuando venía. Pensaba pedirle a usted que me diera posada por esta noche. Pero no entiendes que ese hombre nos puede atacar. Esto no es un juego. Entiendo perfectamente. Pero somos tres. No creo que se atreva. A todo. Tiene un rifle. Tienes miedo, querida. Si lo tengo, maldita sea. Y lo tendría cualquiera que no estuviera loco. Mónica, debes dejar de beber. Trata de dormir un poco. No, no quiero quedarme sola. En mi habitación no corres peligro. Nadie puede subir. Las ventanas son muy seguras. Prefiero esperar aquí. Mónica, por favor, trata de entender. Está bien. Las voy a dejar hablar un rato. Pero no voy a dormirme. Le puedo asegurar que no sabía que iba a venir. No es mi culpa. No me importa. No ha dicho nada que usted no supiera de mí. No me interesa su historia. Vamos a acabar nuestro asunto. Quiero irme inmediatamente. Usted me dijo que la carretera... No tenía el menor deseo de llevar conmigo esa borracha idiota. Espere, Raquel. Necesito decirle algo. Creo que entre nosotras está todo dicho. Hoy liquidamos nuestro asunto y no nos volveremos a ver. ¿Trajo usted el dinero? ¿Es una broma? No pude conseguir más. Yo no hice este viaje infernal para que usted me salga con esta tontería.
Créame, Raquel, se lo suplico, es la verdad. Usted es muy rica. Usted no entiende. Debo conseguir ese dinero sin que se entere mi esposo. No es difícil inventar un donativo, una pérdida en la canasta o un préstamo a una amiga. Ya he recurrido a todo. Deme unos días más, por favor. Mañana mismo me voy de viaje. Necesito el dinero. Usted ya sacó una fortuna por esas fotografías. ¿Por qué no me las devuelve? Por favor. Está usted pagando por su tranquilidad. No es un precio muy alto. Pero es que ya no tengo más dinero. ¿Acaso no lo entiende? ¿Qué es lo que pretende usted? En ese caso, su esposo lo sabrá todo mañana. No puede ser tan cruel. Usted no se beneficia en nada. ¿Por qué pretende destruir mi hogar? Tal vez él quiera comprar las fotografías para evitar que se publiquen. Usted no hará eso. ¿Que no? ¿Quiere apostar? Usted no saldrá de aquí. Hágase a un lado. Usted no saldrá de aquí. Créame, no va a salir de este lugar. ¿Qué clase de mujer es usted? De las que no han tenido suerte en la vida. Y tienen que abrirse paso a codazos. Sí, siempre la misma estúpida justificación. Suerte. ¿Por qué no quiere aceptar que no puede vivir honradamente? ¡Cállese! No me dé clases de moral. Usted no es más que una de tantas que engañan al marido. ¿Qué acaso no entiende que todo lo hago por mi esposo? No volvería jamás a lastimarle. Él confía en mí. No puedo defraudarlo. Encantadora forma de pagarle. Sí, lo sé. Estoy avergonzada. Y puedo asegurarle que voy a arrepentirme toda la vida. Después de aquello, comprendí que amaba con pasión a mi esposo. Ahora solo me importa que sea feliz. Ahora solamente quiero seguir a su lado. ¿Para seguir disfrutando su chequera? Hay otras cosas que tienen valor, además del dinero. Desde luego, las comodidades, el ser una mujer respetable sin merecerlo. Vamos, ¿a quién quiere usted engañar? Es inútil. Usted nunca lo entenderá. No. Estoy acostumbrada a otra clase de lucha y la doy de cara. Dispuesta a sufrir las consecuencias de mis actos. No vivo como un parásito de un hombre del que me he burlado. Prefiero mi sistema. Es más decente. Basta. No quiero irla. La odio. No comprendo cómo puede haber en el mundo gente como usted. Gracias a que en el mundo hay gente como usted. ¿Sabe, Ángela? Cuando esas fotos cayeron en mis manos, tardé mucho en decidirme. Tenía miedo. Una mujer enamorada es muy capaz de matar. Pero cuando hablé con usted por primera vez, me di cuenta de que no había peligro. Usted solamente defiende su bienestar. Y las gentes así nunca matan.
¿Te sientes mejor? Sí, bastante. ¿Dormí mucho? No. ¿Qué hora es? Como las 3. Es la noche más larga de mi vida. ¿Tienes un cigarro? Sí. ¿Y Raquel? Se fue. ¿Qué dices? Sí, como lo oíste, se fue. ¿Pero cómo? Si dijo que la... No era verdad, estaba... quería regresar sola. Maldita mujer, se largue y nos deja así en manos de ese bandido. Debiste detenerla. Lo intenté, pero no quiso hacerme caso. Habíamos peleado. ¿Por qué no me llamaste? Cálmate, Mónica. Nada va a pasar. Hace más de una hora que estamos solas. Y como ves, no hay ninguna señal de ese hombre. ¿Las oí discutir? Sí. Lo que pasó es que perdí el control. ¿Te costó mucho dinero? No. Ella quería más de lo que tengo. No llegamos a ningún acuerdo. Mañana mi marido sabrá toda la verdad. ¿Tiene pruebas convincentes? Sí. Tiene en su poder unas fotografías. ¿Qué fue eso? La luz. Debe ser la tormenta. Imposible. Ya no llueve. Tal vez se cayó algún poste. Si es así, lo arreglarán en poco tiempo. ¿Dónde está el switch? Afuera. Fue él. Fue él. Posiblemente. Te lo dije que iba a volver. Te lo dije. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tranquilízate. Cálmate, Mónica. Cálmate. ¿Oyes? ¿Qué cosa? Sus pasos. Ahí está. Ahí está. Mónica, ahí está. No es verdad. Él no está aquí. Déjame. ¡Cálmate! ¡No quiero! ¡Cálmate! ¡Suéltame! ¡Tranquilízate! ¡Déjame ir! ¡Suéltame! ¡Basta! ¡Basta ya! Quiero irme. Quiero irme. ¡No vas a salir de aquí! Mónica, por favor, perdóname. Pero tuve que hacerlo. No podemos salir de aquí. Tenemos que quedarnos y afrontar juntas lo que pase. Lo siento. No quise portarme así. No tiene importancia. Oye, quizás si nos escondiéramos en el sótano o tal vez en la recámara. Ángela, en el atracadero que hay cerca de aquí hay una lancha. Sí, es de mi esposa. ¿Quién tiene las llaves del motor? Están sobre la chimenea. Pero no pienses en eso. En realidad, yo nunca he manejado un bote. Pero yo sí. Mónica, es muy arriesgado. Hay un tramo muy largo para llegar al embarcadero. ¿Es esta? Mónica, no cometas locuras. Él debe estar por ahí escondido. No hagas eso. ¡Mónica, espera! ¡Mónica! 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 ¡Espera!
Mónica, ¿qué tienes? ¿Qué sucedió? Mónica, dímelo, por favor. Dime, ¿qué pasó? Ten, bebé. Te vas a sentir mejor. Encontré en la lancha a Raquel. Está muerta. No. Es imposible. Tiene toda la ropa desgarrada y llena de sangre. Seguramente quiso violarla. Ella se opuso y la golpeó. ¿Y pudiste arrancar el bote? No. Pero traje el auto de Raquel. Tal vez se escondió. Y cuando ella se fue de aquí, trató de violarla. La asesinó y la puso en el bote. Debemos huir. Anda, vamos. Me dijiste que habías visto partir su auto. Sí, no pensé que el vagabundo estuviera ahí. Ya no sigas hablando así. Hay que ir a la policía. Ven. Ángela, ¿por qué no querías que fuera yo a la lancha? Porque es arriesgado. Ese vago anda rondando la casa. ¿Qué otra razón podría tener? Tú sabías lo que iba a encontrar ahí. Pero, ¿por qué tenía yo que saberlo? Ángela, fuiste tú. Tú la mataste. ¿Pero qué estás diciendo? Te has vuelto loca. Ahora lo entiendo. El chantaje, los gritos. No hay ningún vagabundo. Tú la asesinaste. Solo dices tonterías. Estás exaltada. Anda, vamos. Lo tenías todo preparado. Para eso la hiciste venir hasta acá. Y luego pensaste que yo podía ser un buen testigo para culpar a un hombre que no existe. No sigas diciendo eso. El vagabundo estuvo en la casa. Él fue quien te cargó y te trajo. Yo nunca lo vi. Tú inventaste todo. Que la cerradura estaba rota. Que había asomado por la ventana. Pero ¿y el rifle? Jamás vi un rifle en esta casa. Creí todo porque tú me lo decías. Pero ahora ya vi tu juego y te denunciaré. ¡Te denunciaré! ¡Eso no es cierto! ¡No me toques! ¡Cállate yo! ¡No me toques! No te muevas. Porque estoy dispuesta a todo. Mónica, ¿quieres escucharme? Cometes un grave error. Quédate donde estás, porque soy capaz de matarte. Te lo juro. ¡Mónica! ¡Mónica, no te vayas! ¡Mónica! ¡Mónica! Thank you.
Si da un paso más, disparo. Vamos, señora. Usted no tiene ninguna arma y los dos lo sabemos. Deje de portarse como una niña. De todos modos, voy a encontrarla. Le daré todo mi dinero, pero prométame que no va a tocarme. Ese dinero puedo tomarlo cuando se me antoje. He pasado mucho frío desde que usted me corrió. Sí, es posible. Me porté mal con usted, pero... entienda. Estaba nerviosa. No importa. Ahora puede ser amable. Acérquese al fuego. Sí, venga. ¿Quiere tomar una copa? Después. No creí que estuviera por aquí aún. Solamente quiero remover la ceniza. Ponga más leña. ¿Le gusta el fuego? Da calor. En las noches como esta, cuando la lluvia se mete hasta los huesos y uno tiene los pies congelados de caminar por el lodo, solo se piensa en el fuego. ¿Usted nunca ha pensado en vivir en otra forma? Sí, pero no me dejan. La gente no me quiere. Me tienen miedo. Es porque usted siempre obra mal. ¿Y qué más da? Todo lo que existe es de los demás. Las casas, la comida, las bancas de los parques, hasta las mujeres. No hay nada para mí. Yo tengo que vivir como una rata. Robar y esconderme. Si usted en realidad quisiera, las cosas serían diferentes. ¿Para qué? Yo no me quejo. Hay días malos, pero a veces doy con una chimenea prendida y una mujer bonita. No haga eso. Por favor, déjeme ya. No, no, no quiero. Suélteme. ¡Vuelva acá! ¡Vuelva, me oye! Escúcheme, es mejor que se vaya. Hágalo. La policía vendrá en unos minutos más. Mi amiga fue a buscarla. Usted la vio salir. Usted mató a una mujer. Ya sabemos eso. Su cuerpo está en el bote. Es mejor que huya.
Usted me obligó a hacerlo. El rifle estaba en el auto. Nunca pensé que volverías. Encontré estas fotografías aquí. ¿Puedes creerme ahora? Sí. Si tú la hubieras asesinado, no estarían ahí.